Aquí tengo un grandísimo. Allá ahí a tu patata. Echalo vos ahí, que aquí la llevo. Aquí. ¿Ah? ¿Dónde están? Echalo. Echalo, ahí que. ¿Y churela vos? Ey, perdimos un soldado en acción. Voy a agarrar los últimos, ¿eh? ¿Me enseñás? Ey, están chulos, va. Sí. Están, ya pegan. Te lo he hecho tu patatilla. Echala ahí, porque. Esta fue mi mareíta, vos. Humildemente, vos. Mata, vos también has de. Completame ahí la marea, por favor. Mata, vos tenés que completar la marea. Completámelo ahí, porque. Vale. Dale, que le completamos la marea. Fíjate que. Fíjate que. Cuando comenzamos a pescar, vos. Yo me emocioné porque como yo primero le tiré a uno, va. Ajá. Pero me dijo el capitán Churela, yo ya llevo como 15, me dijo. Y yo apenas había agarrado uno. Entonces dije yo, no, esta cuestión es masacre aquí, dije yo, aquí. A esos albañiles sí les dimos bastante. Sí, mira, por marinillo agarró. Ay, está hermoso, mira. Vaya. Bonita marea, va, vos. Cayó. ¿Ah? Cayó, bonita marea. ¿Cayó algo, vos? Hey, mira, porque pululos son algo. Esto es una segunda parte, vamos. Ah. Porque todo lo primero que agarramos y se le andamos dando a los muchachos que andaban con nosotros. Ah, pues sí, así vi yo que andaban ahí compartiéndole ahí a los señores. Ajá.
Ahí le andamos, ahí le agarramos un puñete, güey, ya lo... Mira, el Capitán Churela siempre nos pierde, babo. Se emociona, babo. Vaya, fíjense que ahí estaba, ya ustedes vieron ahí. Esta es la mareita que agarró ahí el marinillo y siete mares. Bueno, casi marinillo porque siete mares todos los anduvo regalando. Yo todos los anduve repartiendo. Toda la marea, pero... No, pero ahí quedó grabado, vos, como he mirado, vos. Ah. Ahí quedó grabado en los videos como he mirado, que pasado. Una vastedad de pululos, babo. Demasiado. Hey, mira, yo humildemente voy a mostrar lo que yo agarré también, vos. Sí, no, está bueno. Para, levantarlo ahí, marinillo, para que lo vean ahí los amigos. Bueno, agarraste nada. Fíjense que... Fíjate, para que vean. ¿Y qué le queda nuevo, pues? No, para que vean que este siete mares es un gran egoísta. Fíjense que cada vez que yo agarraba un pescado, él enfocaba la cámara para otro lado. Ahí a un atarrayero fue a grabar ahí, en vez de ver que. Vaya, humildemente, marinillo. Sí, sí, eso. Sacar los sí, más grandes que agarré. Sí, los eso más no trae los tipos. Vaya. Sí, eso. Vaya. Agarré dos libritas. Ahí está, ¿ah? Dos libritas las agarraste. ¿El qué? Dos libritas. ¿Cómo cuánto hay ahí, vos? Una libra y media. No, dos libras. Va, es que fíjense que yo le comencé a pegar a los chiquitos, hombre, pero de repente vi uno grande, como el que agarró, enseñar el más grande que agarró marinillo ahí. Vi uno así como ese que me cruzó enfrente y yo pensé que iba a tener la suerte de que me atravesaron uno de esos, pero no, hombre, los chiquitines. De ahí vi que el Capitán Churrel andaba terminando con el kinder de pululo. Ah, chiquitillo, entonces dije yo voy a agarrar un pequeñito yo también. Pero la verdad que lo importante pues es disfrutar la pesca, vamos. Disfrutar la pesca, compartir con los amigos los videos de la pesca del pululo. No vayan a pensar que esta es una depredación. La verdad que el pululo aparece. ¿Cómo que aparece tanto pululo? ¿Cómo que aparece tanto zambo? Y estos pescaditos no se van a desperdiciar. Estos pescaditos se van a ir. Algunos en topitas, otros fritos ahí. Así de que si a ustedes les gustó este video, les gustó esta serie, ¿verdad? El único que falta aquí es el Capitán Churela porque va a venir con otra de Santa, igual que yo. Denle like, compartan el video. Recuerden que estamos aquí en la casa. Suscríbanse ahí y apoyar al canal de Rescate Pesca. Así de que amigos, nos vemos. Hasta la próxima y bendiciones.